Negro a este programa especial por la 18ª edición del Festival de Cine de Málaga. Ya estamos en el Teatro Cervantes y es que dentro de muy poquito va a dar comienzo la última alfombra roja de esta edición del Festival de Cine. Ya conocemos el palmarés de premiado, la película triunfadora sin duda ha sido A Cambio de Nada, dirigida por Daniel Guzmán, que ha recibido la biznaga a la mejor dirección y a la mejor película. El jurado también ha otorgado una mención especial para Los exiliados románticos de Jonás Trueba. El mejor actor ha sido para Ernesto Alterio por Sexo fácil, películas tristes, con una mención también para Emilio Palacios por Los héroes del mal. La mejor actriz ha sido para Natalia de Molina por Techo y comida. El mejor actor de reparto ha sido para Antonio Bachiller de A cambio de nada. La mejor actriz de reparto para Nidia Bermejo por La deuda, que también La deuda se ha llevado el mejor guión de Barney Elliott. La mejor guionista novel ha sido Leticia Dolera por Requisitos para ser una persona normal, que además también ha recibido la biznaga a la mejor dirección de fotografía y al mejor montaje. El mejor premio del público ha sido para Techo y comida de Juan Miguel del Castillo y todos ellos van a estar aquí en la alfombra roja y nosotros se lo vamos a contar, así que no se vayan porque seguimos en Fundida Negro. Marta Nieto, bienvenida. Ya hoy es el último día de festival. Cuéntanos, un balance. Pues muy positivo, porque además los premios creo que son muy justos y están muy bien repartidos. Y además entrego uno a un amigo. Estoy encantadísima. ¿Nerviosa por la gala? No, contenta, con ganas de disfrutarla y de compartir todos los éxitos de los amigos. Y también de ver Solo Química, ¿no? Que una comedia que promete. Me apetece un montón, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues mucha suerte en la gala y que disfrute de lo poquito ya que nos queda hoy de festival. Muchas gracias, cariño. Bienvenido al Festival de Málaga, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Hoy ya es el último día, ¿no? ¿Cómo es el balance de este festival? Fenomenal, fenomenal. Además llevo desde el jueves, se me ha hecho cortito porque me lo está pasando muy bien. Entonces has tenido oportunidad de ver varias películas, ¿no? Cuéntame, ¿qué has visto? Bueno, yo vine para la peli de A cambio de nada, que afortunadamente es la que ha ganado. Y nada, es la única peli que he podido ver. Ayer estuvimos en la gala de lo de Isabel Coixet y hoy nada, a entregar un premio que me toca. A disfrutar, ¿verdad? ¿Y nervioso por esa entrega del premio? ¿Hay alguna sorpresa? No, está todo decidido. A pasarlo bien nada más. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Bienvenida a este Festival de Málaga, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la bienvenida? Pues muy bien, como siempre, que nos acogéis divinamente y muy, muy contenta, la verdad, y con muchísimas ganas de seguir viniendo porque el cine yo creo que es muy importante y vosotros lo cuidáis muchísimo. Y además un festival como este, ¿verdad?, que apoya mucho a los nuevos cineastas, de hecho esta edición es la que más directores jóvenes ha tenido. Sí. Cuéntanos, ¿con ganas también de ver la gala? Sí, la verdad es que con muchísimas ganas, además entrego yo un premio a, bueno, Zona Cine, no puedo decir el premiado, pero muchísimas, hay muchos amigos que además han sido premiados, que me han llevado por ahí y con muchas ganas de achucharles y darles la enhorabuena y hay muy buenas películas por ver, o sea que os animo muchísimo a que vayáis al cine. ¿Y has tenido oportunidad de ver alguna película? No, porque llegué ayer por la tarde y yo recogía que me daban un premio a Voz Solidaria. Gracias, ayer, y la verdad es que esta mañana he tenido también una mesa redonda de multicultura, luego ya sabes que vamos de un lado para otro, luego hemos tenido que ensayar la gala y ya me he tenido que ir a maquillarme y peinarme para venir aquí, o sea que no me ha dado tiempo, pero bueno, veré todas las películas. En el cine, ¿verdad? Como tiene que ser. Las veré en el cine y además me gusta incluso ir sola y con mis palomitas y tal, o sea que sí. Pues muchas gracias y que disfrute de la gala. Muchísimas gracias a vosotros. Festival de Málaga, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el recibimiento? Maravilloso como siempre, qué gusto, ¿verdad? Que una ciudad se vuelque así con el cine español. Muchas gracias, Málaga. La pena es que hoy ya termina en la gala de clausura. Bueno, pero termina por todo lo alto, ¿no? Claro, y luego lo vamos a celebrar y ya nos podemos relajar todos un poquito antes de volver a Madrid. Cuéntanos un balance sobre el festival. ¿Ha tenido oportunidad de ver alguna película?
Pues es que estoy trabajando mucho y no he tenido oportunidad. He visto los resúmenes y tengo muchas ganas de ver la de Dani Guzmán, la de Tizia Dolera, los compañeros, ¿no? Zoe Berriatúa. Estoy muy contenta por Natalia de Molina, muy, muy contenta, que se lo merece. Eso es, muy merecido, ¿verdad? Muy ha hecho un gran trabajo. Muy merecido. Yo solo he visto trocitos, quiero ver la película entera, pero estoy muy contenta por ella. Y háblanos de ti, cuéntanos, ¿tienes algún proyecto del que nos puedas decir algo? Pues sí, estoy ahora mismo con 6 hermanas en Televisión Española, que las estrenamos la semana pasada, muy contentas, un proyecto muy bonito. Y estaremos todos los días después de comer en la sobremesa de Televisión Española para que la veáis. Y luego la película de Chica en Chica está ya en mezclas, o sea que la tendremos muy prontito y estoy deseando que la veáis todos. Claro que sí. Os guste, ojalá os guste mucho. Seguro que sí. Espero que sí, porque es una película llena de sentido del humor, muy necesaria, que cuenta de otra manera de entender pues, el amor, las relaciones, la familia, todo en clave de comedia y con unos actorazos increíbles. Bueno, pues espero que haya muchísima suerte con la película, con la serie y que disfrutes de hoy, que es un día grande. Gracias, claro que sí, un día grande para el cine español. Muchas gracias. Clausura, hoy estoy, el otro día estaba bien, hoy estoy mucho mejor. O sea, ¿sí? Nada, sí. Yo me alegro. Cuéntame, ¿qué tal? Un balance como malagueño del festival, de la ciudad, de esta fiesta del cine. Ah, muy bien. Yo la verdad es que desde el otro día que me viste por aquí, pues me ha dado tiempo a pasear Málaga, a estar en el cine, a oler un poco, ¿no?, lo que se respira, y la verdad es que te das cuenta de que a esta ciudad le sienta muy bien el Festival de Cine Español y nada, yo orgulloso de ello, la verdad. Y al cine español también le sienta bien este festival. Es un gran empuje, ¿no? Al español también le sienta muy bien este festival, claro. Y se llevan bien, es una relación bastante buena de pareja. Cuéntanos, ¿has visto alguna película? Sí, alguna película he visto, alguna de las incluso que ha tenido premio en el palmarés. Y muy bien, además un palmarés yo creo que bastante... Ha sido muy, muy bien aceptado, yo creo, ¿no? Por la prensa, por la crítica y demás. Y muy bien, pues la verdad es que... Que hay unas cuantas películas que han sobresalido y que eso le da un empujón estupendo al festival. Bueno, Fran, pues muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer, absoluto. Y que disfrutes de la gala. Ahí yo voy. Celia de Molina, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí en la clausura. Además hay mucho que celebrar por la parte que me toca. Enhorabuena por Natalia. Sí, estoy contentísima, vi la película y la verdad que muy, muy emocionada con este premio. Y cuéntanos, haznos un balance del festival. El balance que puedo hacer es que ha sido la acogida maravillosa. Mira, aquí se escucha a la gente gritando. Pues esto que sucede aquí fuera, luego dentro, es cierto que también la acogida es brutal. El público está entregado, la gente quiere disfrutar del cine. Y yo personalmente, un sueño cumplido, poder estar aquí en Málaga y celebrarlo de esta manera. Además, he pasado bastantes días, he tenido la oportunidad de estar bastantes días aquí y emocionadísima. El balance es genial. Muy positivo. Muy positivo. O sea, que el año que viene espero que vuelva a estar. Ojalá tenga algún proyecto y pueda volver. Me encantará volver siempre. Y nosotros te acogeremos con los brazos abiertos. Que disfrutes de la gala y enhorabuena de nuevo por ese premio de tu hermana, muy merecido. Sí. A disfrutarlo las dos. Muchísimas gracias. Un beso. Chao. ¿Qué tal, Natalie? Ya hoy es el último día después de una larga semana. Sí, muy intensa y bueno, ha habido de todo, hemos sufrido un poquito deliberando, pero bueno. ¿Habéis llegado a una conclusión? Hemos llegado a ver que finalmente, bueno, casi todas las películas que se esperaba pues tienen su galardón. Hay gente muy contenta, otra no tanto, pero esto es lo que es, ¿no? Es un concurso cruel. Pero bueno, esperemos que la gente vaya a verlo. Creo que el público ha dado también premios muy esperados y muy inesperados para mucha gente. Y bueno, a ver qué pasa a partir de ahora.
ya hoy, después de toda esta semana, de ya haber finalizado, lo que queda es disfrutar de la gala, del cine, y de la película. De este público maravilloso que nos ha estado acompañando en todos los pases, y yo creo que hay películas maravillosas para que la gente vuelva a confiar este año en el cine español. Bueno, pues muchas gracias, Natalie, y que disfrute ya hoy. Gracias a vosotros. Gracias. Manuela, bienvenida. Hoy ya es el día de clausura de este festival. Cuéntanos, haznos un balance. Pues ha sido una gozada estar aquí, ver tanto cine cada día, compartir el entusiasmo de la gente, esta ciudad tan bonita que cada año que vengo está más bonita, y luego, bueno, duro y complicado. Como la parte de decidir, ¿no? Los premios. Decidir es complicado porque valoras mucho el trabajo de todos los profesionales y al final te tienes que quedar con uno y sientes siempre de alguna manera que, bueno, que te gustaría reconocer más trabajos, pero las bases son así, hay que elegir a uno. ¿Y ha sido complicado poneros de acuerdo entre todos los miembros? Sí, bueno, ha habido cosas que eran bastante unánimes y luego ha habido otras que nos hemos peleado bastante, pero al final, bueno, de hecho tuvieron que venir los de la organización, ayer cuando deliberamos, tuvieron que venir varias veces a decirnos, chicos, os tenéis que decidir porque tenemos que avisar a los premiados para que vengan mañana, hay que sacar billetes de AVE. Bueno, sí, se nos costó, nos peleamos un poco. Bueno, pero hoy ya ha terminado todo, hoy ya vemos la gala de los premiados y a ver cómo disfrutan, ¿no?, todos los ganadores, y también vosotros ya podéis relajar y disfrutar del último día del festival. Sí, sí, yo estoy deseando ver la cara de los premiados y ver la ilusión y la alegría, y también tengo ganas de verles en persona y felicitarles porque, bueno, a ellos y a los que no han ganado también, en realidad, porque valoramos mucho el trabajo de todos. Bueno, pues Manuela, muchas gracias y que disfrutes. Muchas gracias. Bienvenido, ¿qué tal? Hoy es ya el último día de la fiesta del cine. ¡Qué guapa, por favor! Los reencuentros maravillosos. ¡Jurado, guapo, eh! Muy contento, ¿no? Te veo, además, encontrándote con amigos. Sí, bueno, estamos volviendo ahora poco a poco a Velvet de las vacaciones, nos estamos reencontrando, pero con ella no me coincido todavía. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el festival? El festival, yo he tenido que trabajar por la semana, he venido básicamente para ver la fiesta, la clausura, pero bueno, es lo que decía antes, me parece que es un festival que cada año se mejora a sí mismo, cosa que me parece complicada porque tiene muchísimo nivel, las películas que vienen, el ambiente que hay, yo creo que es algo único, no hay nada igual, y el Festival de Málaga es un gustazo el poder estar aquí, la verdad. Y cuéntanos sobre algún proyecto, además de Velvet, del que nos puedas hablar. Ahora mismo estoy con teatro, con una obra que se llama Los miércoles no existen, que vamos por la cuarta temporada ya. Y en principio ha estado aquí en Málaga un proyecto que es muy bonito, que es un proyecto que queremos convertir en largo, que se llama Not the End, que es un proyecto, los directores son los hermanos Alenda, es una gran historia de amor entre dos personajes que interpreta María León y yo, y a ver si se puede hacer realidad eso de contar esa bonita historia el año que viene. Esperemos que sí, que vengáis aquí al Festival de Málaga. Ojalá, sería el mejor marco para poder estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y que disfrute de la gala, y espero que vaya genial el proyecto. Muchísimas gracias. Festival de Málaga, ¿qué tal? Pues nada, encantado, he venido solo a la clausura, no me ha dado tiempo a ver películas por trabajo, pero vamos, estoy feliz, es el acontecimiento del año, de la simpatía, de la buena gente y del buen cine. La ciudad se viste de cine y todo el mundo puede disfrutar, y además también le hace muy bien al cine, ¿verdad? Es un gran empuje para muchos directores. Hombre, hay un montón de películas que vienen aquí y les dan visibilidad y se ven y se reciben con mucho cariño, y al final al cine lo que necesita es ruido, ¿no? Y que la gente lo vea y hable de las películas, y sobre todo con tan buena disposición como se hace aquí. Cuéntanos sobre algún proyecto del que nos puedas adelantar algo.
pues acabo de terminar la temporada de Cuéntame cómo pasó y luego rodé una película que se llama NECAM de Gonzalo Tapia, que vamos ahora en agosto al Festival de Montreal a competición y nada, estoy feliz. Bueno, pues esperemos que tengas muchísima suerte en el festival. Bien, ojalá. Y que disfrutes del último día ya que nos queda. Muchas gracias. Hasta luego. Bienvenida, Elena, al Festival de Málaga. Hoy ya es la clausura, pero bueno, cuéntanos, ¿con ganas de ver los premiados y la gala? Pues con muchísimas ganas, además entrego un premio y bueno, estoy feliz, con muchas ganas de subirme al escenario, de disfrutar con todos los compañeros y bueno, y pues nada, aquí estamos, ¿no? Un año más, Málaga cumple 18 años. Ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad, ya puede hacer guarrería y nada, pues a disfrutar, como siempre, apoyar el cine y la cultura española y también internacional y bueno, pues a querernos y a disfrutarnos. Tú eres una fija del Festival de Málaga, casi todos los años tenemos por aquí. ¿Has notado una evolución en estos 18 años? Sí, por supuesto, y por supuesto. Yo vine pues hace 7 años. Más, hace 9 años, yo tenía 18, 19 años y la verdad que aluciné con el festival, he estado viniendo bastante por suerte y bueno, creo que ha evolucionado como festival, como social, o sea, como cultural, creo que es un festival que ya es muy importante en España y tiene mucho nombre, mucho peso y se lo merece. Bueno, pues muchas gracias, Elena, por estar con nosotros. Esperamos verte también aquí el año que viene y que disfrutes de la gala. Gracias, mil gracias. Juana Costa, bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Hoy ya es el último día de festival, con ganas de ver la clausura. Sí, con muchas ganas. Muy contenta además porque Ernesto, mi amor, ha ganado el premio Mejor Actor, así que estoy muy ilusionada. Cuéntanos, ¿has podido ver más películas? Haznos un balance de este festival. Bueno, para mí ha sido un festival importante porque he presentado dos películas. He presentado Santuario y Tiempo sin aire. Santuario en la sección de estrenos especiales. Y nada, pues yo he tenido que estar yendo y viniendo porque he estado rodando una película a la vez, pero he tenido la suerte de poder venir a la clausura, así que estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y que disfrute del día de hoy. Muchas gracias a ti. Bienvenido, Jesús Castro, tu primer festival de Málaga, ¿no? Así es, mi primer festival de Málaga y mi primera vez en Málaga, además. ¿Y qué tal? Cuéntame, ¿cómo has visto la bienvenida? Espectacular. Es acojonante, la verdad que esto no... Yo la verdad que no me lo esperaba, sí que me habían dicho que había mucha gente en el festival y tal, pero esto no me lo esperaba y la verdad que estoy sudando, de verdad. Cuéntanos, ¿qué tal? No presentabas películas, pero sí que en la cosecha del año hemos podido ver tus dos películas de este año. Supongo que también un honor, ¿no? Que los malagueños puedan disfrutar de nuevo de esas dos películas. Por supuesto, por supuesto. Y para mí un honor estar aquí en el Festival de Málaga, que ya tocaba. Espero disfrutar mucho, que seguro que va a ser así. Y cuéntanos sobre algún proyecto, además del Príncipe de que tengas entre manos. No puedo contarte, de momento no puedo contarte, no puedo. Bueno, pues espero que sea lo que sea, tengas mucha suerte y verte por aquí también el año que viene. Eso dalo por hecho, eso dalo por hecho. Bienvenidos al Festival de Málaga, ¿qué tal? Muy bien, súper contentos de estar aquí. Bueno, yo he estado hace 2 días y he vuelto y me he traído a Juanito, que no nos lo podemos perder nunca. Yo estupendamente, yo de acompañante, no tengo que trabajar, ella es la que da premios y hace cine, yo vengo sola aquí a disfrutar. Bueno, ella también puede disfrutar, ¿no? Porque después de la gala podemos ver Solo Química, una comedia que también con ganas de reírnos, ¿verdad? Hombre, por supuesto, hay que disfrutar de este cine que tiene Málaga y es lo que estamos haciendo. Yo me da mucha pena no poder estar toda la semana para vérmelo absolutamente todo. ¿Pero habéis podido ver alguna otra película? No, es que he venido al Premio Belleza, me cogí el avión y he vuelto hace una hora. Bueno, y contadnos sobre algún proyecto del que nos podáis hablar. Pues mira, vamos a tener un niño. No, es mentira. Tenemos dos gatos, ya nos llega. Pero yo estoy eso, con dos series, con Apaches y con Hospital Real. Y aquí Juanito... Yo tengo una cosa nueva que se llama El Hormiguero, que lo va a petar, ya verás. Yo creo que... Te había escuchado hablar. No, pues ¿verdad? Está muy guay. Vamos a sacar dos muñecos de una mesa, vamos a entrevistar gente de todo el mundo y va a venir Will Smith. Bueno, chicos, muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutéis de la noche. Nada, un placer. Ti, un besazo enorme, Málaga.
gracias, encantada de estar aquí. ¿Qué tal? Hoy ya es la clausura, el último día, pero bueno, podemos disfrutar de la gala de los premiados y de una película. Sí, además es que entrego premio y me hace mucha ilusión, entonces este festival es una maravilla, siempre que pueda venir aquí estaré. Aquí estaré. ¿Y has podido ver alguna película durante el festival? No, porque he estado trabajando mucho y he llegado a la hora de la comida, he comido, nos han arreglado así y hemos venido para acá. O sea que... Tú eres una de las fijas en este festival, ya son 18 años, cuéntanos, ¿has visto algún tipo de evolución? Sí, la verdad es que el Festival de Málaga cada vez va trayendo más calidad, van siendo más exigentes para bien, tenemos cada vez mejor cine también en España, ¿no? Entonces, pues la verdad es que da muchas oportunidades a mucha gente estupenda que es que tiene que seguir para adelante esto, ¿eh? Es muy importante, sí. Bueno, Carmen, pues muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutes de esta noche. Gracias a vosotros, un besito, chao. Bienvenida al Festival de Málaga, ¿qué tal? Hoy ya es el último día. Sí, la verdad que bueno, he llegado esta mañana y feliz de estar aquí y de vivir todo esto que es una maravilla. Un ambiente estupendo, ¿verdad? Málaga se viste de cine para esta semana. Como tiene que ser, un público estupendo, gente que nos da mucho cariño a todos y la verdad que es una pasada, no tengo palabras para describir todo lo que... Una vive aquí, ¿no? Nos tratan como estrellas. Esta noche en la gala de los premiados, supongo que también con ganas de ver a los compañeros, ¿no? Cómo reciben esos merecidos. Claro, claro, nos hemos visto en el hotel y bueno, ya nos hemos estado saludando a todos, dando la enhorabuena. O sea, ha sido la verdad que muy bonito, el reencuentro de muchos compañeros y disfrutando también de estar con ellos y de ver cómo, ¿sabes? Por ejemplo, el caso de Dani Guzmán, ¿no? Que bueno, que le conozco hace muchísimo tiempo y que ha entrado, ¿no? Por la puerta grande, estoy muy contenta por él. Cuéntanos sobre algún proyecto del que nos puedas adelantar algo. Pues nada, sigo rodando La que se avecina, seguiremos ahora, empezaremos y luego nada, con un proyecto de teatro, con el blog, con mi colección, o sea que bueno, a tope, a tope. Estupendo entonces, estupendo. Que no falte el trabajo. Sí, que no falte, soy una afortunada. Pues muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutes de esta noche. Gracias. Javier Pereira, bienvenido otro año más al Festival de Málaga. Aquí estamos, con muchas ganas, la verdad. Hoy ya es el último día, ¿no? Pero con ganas también de la gala de los premiados. Sí, a ver quién ha ganado, entregarles los premios y que lo disfruten, que cada año le toca a unos. No has podido ver ninguna película, ¿no? Es el primer día. No, esta vez no he podido ver, pero tengo ganas de ver y se va. Luego en el cine, ¿verdad? Que es donde hay que verla. Se estrenan ya todas casi, ahora muy pronto. Y cuéntanos sobre algún proyecto del que nos puedas hablar. Pues nada, estoy haciendo teatro y empiezo el rodaje de una película inolvidable. Estupendo, entonces. A ver qué tal. Pues muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutes de la noche. Un beso muy fuerte. Bienvenida al festival, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el recibimiento? Muy bien, muy agradable como siempre. La ciudad se viste de cine, ¿verdad? Y el público abrumado por tantas estrellas sobre la alfombra. Es muy bonito verlo y la verdad es que la gente es maravillosa y nos sentimos muy queridos y muy bienvenidos siempre. Cuéntame, ¿has podido ver alguna película durante el festival? Sí, ayer vi la de Aprendiendo a conducir de Isabel Coixet y la verdad es que sigo con todas las emociones por dentro y me encantó. Hoy es la gala de los premiados y también podemos ver Solo Química, también con ganas, ¿no? Muchísimas. Y cuéntanos sobre algún proyecto del que nos puedas hablar. Pues ahora, dentro de poco, está a punto de salir Refugiados, que es la última serie que he hecho, coproducida con la BBC, y creo que va a ser muy interesante y os va a gustar mucho. No la vamos a perder. Espero que no. Pues muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutes del último día ya de festival. Gracias a ti. Bienvenido al Festival de Málaga. ¿Cómo ha sido el recibimiento? Espectacular, ¿no? Pues como siempre, sí, muy, muy honrado, muy contento de estar aquí un año más, que es siempre una suerte. Además, tú eres un fijo del festival, son muchos años los que has venido. ¿Cómo has notado la evolución en esta 18 ya edición? Bueno, tanto como un fijo, ¿no? Ya nos gustaría... No es la primera vez. No es la primera vez. No, y esperemos que no sea la última. No, muy bien, creo que cada año... más consolidado y bueno, sobre todo es un gusto ver que forma parte de la vida de la ciudad y que es una cita que es importante para la gente de aquí y bueno, pues eso siempre nos hace sonreír y estar muy contentos. ¿Y con ganas de la gala para ver a los compañeros premiados? Sí, claro, sí, además entrego premios, o sea que entregar siempre es cosa buena. Y cuéntanos sobre algún proyecto del que nos puedas hablar. Pues no, estoy ahora, acabamos de empezar grabación de tercera temporada de Velvet, o sea que de momento ahí estamos volcados. Bueno, pero está bastante bien. Hombre, sí, no me quejo en absoluto. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte en la gala. Muchas gracias.
Marta al festival, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, encantada como siempre de estar aquí. El recibimiento ha sido espectacular. Sí, sí, la verdad es que de un año para otro se te olvida, yo creo que cada año hay más gente, lo cual es una maravilla. Además hoy es la 18 edición, o sea que ya mayor de edad. Mayor de edad, muy bien. Joy, qué bonito que con lo que hemos pasado en cine y lo que se pasa, que tenga tantas ediciones un festival. Además este festival, ¿verdad? Que es muy importante para los jóvenes realizadores, que de hecho esta ha sido la edición con más óperas primas hemos tenido. Sí, yo estoy muy contenta por Dani Guzmán, además, compañero en Velvet, y me alegro muchísimo. Y cuéntanos sobre Velvet y sobre nuevos proyectos. Pues mira, Velvet acabamos de arrancar esta semana a grabar. La verdad es que los guiones son muy divertidos, ha sido leerlos y estoy encantadísima, me gusta muchísimo. Y nada, nuevos proyectos seguirán en El Hormiguero y luego lo que pueda compaginar. Hay alguna cosa, pero hay que ver por fechas, que Velvet vamos hasta diciembre. Pero que no falte trabajo, ¿verdad? No, 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 claro, que no nos falte. Bueno, Marta, pues muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutes de esta noche, del último día ya del festival. Muchas gracias. Hasta luego. Natalia Sánchez, hola otra vez, ¿qué tal? Cuéntame sobre ayer, sobre la gala con Isabel. Ayer me encantó, el documental y la peli es muy, muy, muy chula. Nada que ver con lo que ha hecho hasta ahora, más comedia, pero una comedia que toca donde, bueno, donde ella sabe tocar y muy, muy, muy bien, de verdad. Hoy ya es el último día, un poco triste, ¿verdad? Porque se acaba esta fiesta del cine. Pero como se vive con mucha energía, estamos bien. Hoy el ambiente es estupendo, además, sí. Una bienvenida increíble. Hoy es mejor incluso que la de ayer. Yo creo que la gente, como sabe que es el último día, esta cosa que quiere disfrutar al máximo. A tope. Bueno, pues espero que disfrutes de la gala, que hoy también tenemos película, sí, que puedes ver. Siempre, claro. Y que te veamos aquí el año que viene, Natalia. Hecho, a ver si es verdad. Gracias. Gracias. Bienvenida, hoy ya es el último día. Ya es el último día. Bueno, ya vendrá el año que viene. Eso es, ¿no? Esa es la lectura que tenemos que sacar. Sí, sí. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Un balance de este festival? Pues este festival yo creo que siempre tiene un balance positivo. Es una ventana muy grande para nosotros, para nuestra industria. Y además nos acompaña este público maravilloso todos los años que nos apoya. Y es lo más importante, que el público vea nuestras películas. Además hoy un ambiente estupendo, más público que nunca. Se nota que le da penilla que acabe la fiesta del cine. Bueno, y es sábado también, con lo cual es normal que haya más gente que entre semana. Y con ganas también de ver la gala de premiados y de la película. Desde luego, sí, muchas. Bueno, pues muchas gracias ahora por estar con nosotros. Que disfrutes de esta noche y esperamos verte aquí también el año que viene. Gracias a vosotros. Alberto, bienvenido al Festival de Cine, ¿qué tal? Muy bien. Un recibimiento estupendo, ¿verdad? Sí, 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 además. Bueno, volver a Málaga siempre está muy bien. Hoy ya es el último día, pero bueno, nos queda una larga noche por delante con la entrega de premios, con la película Solo Química. Exactamente, exactamente. Yo entrego un premio, pero todavía no sé a quién, porque en principio no se saben todavía los premiados, así que abriremos el sobre ahí. Será una gran sorpresa. Sí, sobre todo para ella, porque es la mejor actriz, así que de zona cine, sí, sí, sí. Bueno, y cuéntame sobre algún proyecto del que nos puedas hablar. Pues estamos ahí, acabamos de presentar aquí en Málaga 5 minutos de la película Embarazados, de Juana Macía, con Paco León, con Ernesto Sevilla, con Alejandra Jiménez. Y nada, estamos a la espera de ver cuándo se estrena, no sé si se estrenará quizá en octubre. Y bueno, ahora también esperando un proyectito de televisión, que además tengo ganas de volver a la tele. Así que, eso es, que no falte trabajo. Falte trabajo, exactamente. Bueno, pues espero que tengas mucha suerte con todos estos proyectos, que disfrutes de esta noche y de que vuelvas al festival el año que viene. Por supuesto, siempre, siempre Málaga, siempre. Chao. Gracias. Director de este festival, hoy ya es el último día de la fiesta del cine malagueña, un balance. Bueno, un balance muy positivo, ¿qué quieres que te diga? Estamos muy contentos. Si simplemente con que toméis imágenes de lo que nos rodea, yo creo que es para estar ya muy orgulloso de esta ciudad y cómo apoya su festival, cómo lo mima, cómo lo cuida, cómo lo impulsa.
Eso es nuestro principal motor, eso es lo que nos lleva todos los días a trabajar con toda intensidad por este proyecto tan hermoso. Y en cuanto al balance, decirte que bueno, el palmarés de hoy nos colma también de alegría porque se ha premiado una película muy querida para nosotros, A cambio de nada, que es un esfuerzo personal de Dani Guzmán de retratar algo tan complicado como tu propia vida. Y también que Jonas Trueba sea el premio especial del jurado nos da una enorme alegría, porque es un creador muy singular, con un mundo muy personal. En fin, y luego Natalia de Molina. Yo cuando vi la película en Madrid, la verdad es que cuando acabó, estaba ella con nosotros y bueno, pues le di un abrazo y le dije, nena, por aquí es donde tienes que seguir, porque la verdad que está inmensa y estoy seguro estará en los próximos Goya. Han sido muchísimas actividades, muchas películas, muchos días dedicados al cine y el balance positivo. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, llegar ya a trabajar para el año siguiente y enhorabuena por el festival. Muchas gracias, ya estamos en ello. Esto es un proceso continuo en el que ya desde estos días hemos ido sembrando para el año que viene. Así que espero que también podamos celebrar un maravilloso festival, la 19 edición. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Andreu Buenafuente, bienvenido al festival. Muchas gracias, muy amable. Un gran recibimiento, ¿verdad?, por parte de Málaga. Sí, aquí siempre es así y que no cambie. Muy bien, muy bien. Festival amable, festival a favor de obra. Y la verdad es que, bueno, venía comentando, cuando me proponen venir, es que no te puedes negar, ¿sabes? ¿Cómo dices que no a Málaga, no? Además, a presentar esta gala de clausura con los sí. premiados, ¿qué tal? ¿Nervioso? Un poquito, como siempre, por lo de salir y tal, pero con la idea de que el protagonista es el premiado, ¿no? Entonces tu papel es muy ligero, es el de ir presentando, pero yo creo que no hay que robar protagonismo al que verdaderamente lo tiene, como son los que traen su trabajo aquí y eso, y quieren agradecer. Bueno, espero que no mucho, pero es eso. ¿Y alguna sorpresa esta noche de las que no puedas adelantar algo? Si es sorpresa, ya no te lo puedo contar. Vale. Pero la sorpresa yo creo que no hay grandes acontecimientos. Lo bonito es la complicidad que se va creando en el escenario, ¿no? Creo que es un público muy bueno este de Málaga, lo digo de verdad, ¿eh? Cada vez que viene todo el mundo que pasa por Málaga dice, claro, es que me he hecho la idea de que he hecho un peliculón, ¿no? Porque todo el mundo está muy bien. Entonces, el rollete que se va a crear, eso será lo bonito, más que sacar un elefante, que creo que no hace falta. Bueno, Andreu, pues muchas gracias, mucha suerte esta noche y que disfrutes de la gala. Así lo haré, gracias a todos, un abrazo. Chao. Jonás, ¿qué tal? Bienvenido, enhorabuena por ese premio del jurado. Cuéntame, ¿qué tal? Pues bien, muy contentos, para la película está muy bien, bueno, pues tener aquí un premio, ¿no?, como este, que es uno de los importantes y que supongo que hará que... Pues, un gran empuje, ¿no?, para vuestra carrera. Bueno, para la película, sobre todo, que se vea más, ¿no?, que tenga más visibilidad, ¿no?, que es un poco lo que se viene a perseguir aquí. ¿Y nervioso por la gala? Bueno, sí, los que somos tímidos pues siempre tenemos miedo de meter la pata, intentaremos no hacer el ridículo mucho. Nah, seguro que no, que va todo bien, enhorabuena de nuevo y muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese premio, esa mención del jurado, ¿qué tal? Muchísimas gracias, pues muy bien, estoy aquí encantado, estoy súper orgulloso de estar aquí en mi tierra para recibir esta mención. Aquí en el Festival de Málaga, un malagueño, tiene que ser sí. fantástico. Esto es redondo, un malagueño en el Festival de Málaga recogiendo la mención especial a Mejor Actor. ¿Y nervioso por la gala? Un poco, pero más que nervioso tengo muchas ganas. Claro. Sí. Total, hoy ya es para eso, ¿verdad? Para disfrutar sí. después de todos los nervios de la presentación. Sí, después de todos los nervios de la presentación, del rodaje de la película, de todo, ya a disfrutar. Hoy es el día grande. Hoy es el día de disfrutar, sí. Así. ¿Y algún proyecto del que nos puedas hablar ahora después ya del festival? Pues sí, estoy escribiendo una obra sobre la guerra en Ucrania que no mucho tiempo estará en algunos teatros en Madrid. Ah, estupendo. Pues esperamos que haya mucha suerte, enhorabuena de nuevo por ese premio. Muchas y gracias. Que disfrutes, que esta es tu noche. Muchas gracias. Gracias. Leticia, enhorabuena por este premio a Mejor Guionista Novela, además de los otros dos premios que se lleva la película. Sí, sí, estoy muy contenta. Un gran principio, ¿verdad? Tu ópera prima aquí en el festival, además premiada. Tiene que ser. No se puede pedir más, que la gente haya disfrutado con la peli, se haya reído, se haya emocionado, que hayamos tenido buenas críticas y encima estos premios, ahora ya solo nos falta que el 5 de junio, que es cuando estrenamos, la gente vaya a ver la peli. En taquilla. Sí. Y cuéntanos, ¿estás nerviosa por la gala? Estoy con mucha emoción y muchos nervios y muchas ganas de que empiece ya.
¿Y algún nuevo proyecto como directora? ¿O vamos a volver a verte también delante de las cámaras? Bueno, de momento estoy centrada en la promoción de la peli, porque estrenamos el 5 de junio, y me voy a Londres a grabar una serie para la tele inglesa. Ah, estupendo, entonces. Sí, sí, de momento muy bien todo. Bueno, Leticia, pues muchas gracias, enhorabuena de nuevo por esos premios y esperamos que sigamos viéndote por aquí con nuevos trabajos. Gracias a vosotros. Enhorabuena por esa merecida biznaga. ¿Qué tal? Muy contenta, supongo, ¿no? Estoy muy emocionada, muy nerviosa también, muy contenta y ojalá que esto signifique que la peli pueda llegar a más personas y que se distribuya. ¿Nerviosa por la entrega de premios ahora en la gala? Sí. No te voy a mentir, sí que estoy muy nerviosa de ese momento. Digo, estoy temiéndome que me voy a caer porque estoy muy nerviosa. Digo, me voy a pegar una hostia. Digo, bueno, como Jennifer Lawrence en los Oscars. Eso es, hay que tomárselo con humor. Claro que sí. Y cuéntame, hazme un balance del festival. Has presentado 4 películas, ni más ni menos. O sea, ha sido un año, un festival, quiero decir, maravilloso para ti, supongo, ¿no? Sí, ha sido el 18 años, la mayoría de edad y con 3 en sección oficial. Y es verdad que hay una cuarta porque me enteré el otro día que Vivir es fácil también la han estado poniendo. Entonces, estoy muy contenta de Málaga, que es una ciudad muy especial, donde empecé a estudiar aquí y de estar hoy aquí encima, es que todo está saliendo redondo. Además, es tu segundo año, ¿verdad?, que vienes a este festival, o sea que es increíble. Bueno, ya he venido muchas veces, pero como el resto de gente detrás, porque yo estudiaba aquí. El año pasado vine presentando solo química y hoy clausuramos el festival. Es como el círculo que se termina de cerrar. Sí. Bueno, Natalia, enhorabuena de nuevo. Tienes una gran carrera por delante y que lo disfrutes, que te lo mereces. Muchas gracias. Gracias. Daniel Guzmán, lo primero, enhorabuena. Tu ópera prima con varios premios. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Pues me siento que no puedo pedir más, que esto no me lo había imaginado ni en mis mejores sueños, que podía pasar algo así con esta dimensión y ahora mismo estoy feliz. ¿Nervioso por la gala? No, ya cada vez estoy menos nervioso. Ya después del estreno, ¿no? Ahora lo que toca es disfrutar. Disfrutar, estar feliz y disfrutarlo con mis amigos, con mi familia y con todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un recibimiento increíble. Estoy súper, súper feliz, muy, muy contento de estar aquí clausurando Málaga. Eso es. Es un sueño. ¿Y qué tal la película? ¿Estás nervioso por el estreno? Que aunque esté fuera de concurso, pero es la oportunidad para que los malagueños la vean y vean la reacción. Yo creo que no, nada nervioso. Estoy muy tranquilo, estoy muy feliz. Quiero esta noche que todo el mundo enchufara a todo el mundo de química y que todo el mundo disfrute la película y salga bailando y cantando y riendo. Claro, ¿no? Que para eso es el cine, para disfrutar de él. Para disfrutar, y con Solo Química hemos hecho eso. Hemos hecho un homenaje al Festival de Málaga, vale, en la película. Ajá. Y un homenaje a la alfombra roja, y ya cuando veáis la película lo veréis con todas las fans, porque el personaje que hace Ana Fernández es una fan de alfombra roja. Es como cerrar el círculo, ¿no? Porque esta película la presentasteis el año pasado aquí en el festival y ahora clausura el festival. Sí, exactamente. Además, esta película surgió aquí en el festival porque yo venía con una estrella mediática, nos persiguieron las fans y yo pensé, ¿qué pasa si una chica tiene una historia de amor con una estrella mediática? Y así surgió en el Festival de Málaga. O sea que es un final perfecto para esta 18ª edición. Estoy muy, muy feliz. Nos queda un rato de clausura, de premios. Es. Muy feliz también por Natalia de Molina. Un merecido premio, ¿eh? Está en la película, en Solo Química también. Y nada, y deseando que la gente disfrute de Solo Química.
Pues esperemos que así sea. Enhorabuena por esta película y que esperamos que lo pase muy bien esta noche. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a la gente todos estos gritos y todos estos aplausos y tal, y espero que realmente que les guste Solo Química. Muchas gracias. Gracias a ti. Rodrigo, hola otra vez. Hola. Hoy sí es la presentación de esta película. ¿Qué tal? ¿Nervioso? Ansioso. Ansioso. Quiero que empiece ya la película y verla. La reacción del público. Sí, no, la mía. ¿No has podido ver tú todavía la película? Yo la vi, pero la vi cuando se estaba armando, no en pantalla grande. Claro. Y quiero ver qué me pasa de verme así. Verla aquí en pantalla grande, con tanto público, y además en el Festival de Málaga, tiene que ser otra experiencia. Ni hablar, Málaga, España, bueno, nada. Es un objetivo, un sueño cumplido esto, así que feliz de estar acá, disfrutando de este festival, de este presente. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, que haya suerte y esperamos verte por aquí más veces. Ojalá, es la idea. Así que le mando un beso muy grande, que estés bien. Gracias. Muchas gracias. Y esto ha sido todo de esta última alfombra roja en esta 18ª edición del Festival de Cine de Málaga. Ha sido una alfombra roja estupendo con la que hemos podido hablar con todos los premiados de la noche. Y ya saben ustedes, esta edición se termina, pero nosotros seguiremos con más cine en Fundido a Negro.